El amor comenzando, hermanos queridos, el amor comenzando. Junto a la mamita y junto al Señor, todo sale adelante. Todo, todo, todo con este amor que la mamita nos lleva a Él. Y hoy día 5, veamos, estamos hablando el amor de Jesús para con los niños. ¡Ah, qué maravilla! Tenemos que ser como niños para entrar al reino del cielo. ¿Ya? Ayer veíamos la predilección por los pobres. Ahora con los niños, con todo, pero lo vamos así especificando uno por uno. La mamita nos ayuda y dice: el amor de Jesús para con los niños te lo puedo presentar con dos frases del Evangelio. Dejen que los niños vengan a mí. Y ay de quien escandaliza a uno de estos pequeños. Mejor sería que atase una piedra de molino en el cuello y se precipitase al mar. Jesús ama a los niños por su sencillez, sinceridad e inocencia. A imitación de Jesús, ama a los niños de tu casa y a los objetos de tu cuidado. Lo que haces por ellos, lo haces a Jesús. Él ha dicho, por un solo vaso de agua dado a uno de estos pequeños, se los dará en recompensa. Esfuérzate en hacerte siempre más pequeño si quieres gozar de las predicciones de Jesús y mías. Hacernos pequeños, como decía Pablo, bajarme, que yo desaparezca para que el Señor pueda crecer. ¿Y qué me dice el mundo? Que yo crezca, que yo crezca, que yo soy superdotado, que yo soy Dios. Oh. ¿Ya? Y todo, y mirar en menos a los demás, que no, tú no puedes, yo puedo, tú no sirves, yo sirvo. El Señor dice, tú sirves, yo sirvo, servimos. Yo estoy al servicio tuyo, el Señor vino a servir, no a ser servido. Y nosotros queremos que nos sirvan, que nos vean, que nos digan. Así que, hermanos queridos, a ser sencillos, sencillos, humildes. Aquí la mamita virgen nos dice, Jesús ama a los niños por su sencillez, sinceridad e inocencia. ¿Ya? Entonces eso quiere Jesús, que confiemos en Él, que seamos como esos niños. Ese avión que va todo desesperado, están todos con mascarillas porque se van a hundir, se va a caer el avión, ¿no es cierto? Y un niño feliz mirando, y tú no te pones, no, ¿y por qué? Porque mi papá es el piloto. Ustedes verán si se cae, pero yo estoy confiado porque mi papá es el piloto, me va a salvar. Esa es la confianza que tenemos que tener en ese amado. Y la mamita virgen me acompaña y me dice, vamos, no tengas miedo, yo voy contigo y él, y vamos a salir siempre, siempre adelante.